Nuestra provincia, como parte del noroeste argentino, tiene en su biodiversidad plantas que son utilizadas en la medicina. Vamos a ver un informe que tiene que ver con este tema y luego vamos a charlar con Mariana Vallejo, quien es la docente a cargo de esta interesante investigación. En Argentina existe una importante biodiversidad y hay especies vegetales de uso medicinal de las que se pueden obtener productos naturales con actividades farmacológicas variadas. En La Rioja, el tipo de hábitat presente hace que las plantas, en estas condiciones de clima y suelo, puedan generar sustancias químicas con potencial terapéutico, que a futuro puedan ser aprovechadas para elaborar un medicamento. Desarrollamos este proyecto para conocer la potencial actividad biológica de estas plantas autóctonas sobre enfermedades con un importante impacto social, como las producidas por un tipo de hongos denominados cándidas, o las neurodegenerativas, entre ellas el mal de Alzheimer. En el primer caso, las cándidas están presentes en enfermos inmunodeprimidos, como personas que padecen cáncer o SIDA, y se vuelven resistentes a los antibióticos existentes, por los que se buscan nuevas alternativas para su tratamiento. Nos centramos en los principios activos de varias especies autóctonas sobre las cuales hay escasos estudios a fin de encontrar sustancias novedosas de mejor perfil terapéutico que puedan ser empleadas a futuro en la fabricación de un medicamento, luego de superar las etapas preclínicas y clínicas de estudio. De este modo se estudian especies de verbena, heliotropio, salsola, entre otras, con resultados hasta el momento alentadores. También es nuestra intención revalorizar especies de la región a fin de promover la obtención de sustancias con potencial terapéutico a partir de recursos naturales autóctonos. De esta manera queremos contribuir al arsenal terapéutico de agentes que tienen un uso potencial en las enfermedades mencionadas. Luego del informe nos encontramos con la docente a cargo de esta investigación, la doctora Mariana Vallejo. ¿Qué tal, Mariana? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por haber venido. Mariana, ¿por qué la inclinación hacia este tipo de especies vegetales con potencial medicinal? ¿Por qué se inclinaron a estudiar este tipo de plantas? Bueno, nuestro grupo está inserto en lo que es la cátedra de farmacognosia, ¿sí? Que es un área, una de las áreas de la farmacia. Y precisamente la farmacognosia aborda lo que es el estudio de los productos de origen natural, ¿sí? Con algún tipo de actividad biológica, es decir, que a futuro sirvan o que estén siendo usados actualmente para elaborar un medicamento. Precisamente es una de las áreas más antiguas de la farmacia, ¿sí? Que vino a surgir de la mano de la medicina y después se fue separando. Y es por ello que todo lo que se conoce hoy en día, o gran parte de los medicamentos que se utilizan, han tenido su origen en alguna sustancia de origen natural. Y entre las estrategias que nosotros utilizamos para abordar este estudio son plantas que se usan en la medicina tradicional, lo que se conoce como la etnomedicina. Uh-huh. ¿Sí? Esa es una de las estrategias que se emplea para el estudio de los productos de origen natural en farmacognosia. Y que es muy importante para nosotros porque es una herramienta que nos sirve como punto de partida para estudiar estas plantas y sus componentes. Muy bien. Y aquí en La Rioja, ¿esta zona tiene alguna particularidad con respecto a la biodiversidad que hay en el país? ¿Hay alguna especie que crezca en esta zona, que se pueda estudiar, que se estudie? Exactamente. Además del hecho de que cada región tiene todo lo que es el acervo popular y los conocimientos que se van transmitiendo en forma oral y pocas veces en forma escrita, está la importancia del clima y el hábitat de la región. Si bien en los últimos años el clima ha ido cambiando en forma global o general, esta región es bastante árida, lo que hace es que las plantas y los componentes que las plantas producen respondan a este tipo de estrés. Es decir, la planta está adaptada al hábitat y elabora ciertos componentes bajo ese ambiente bastante agresivo. Y eso hace que los componentes tengan una particularidad o cierto potencial desde el punto de vista farmacoterapéutico. Por eso que nosotros hacemos énfasis en el proyecto en estudiar plantas que sean de la región, ¿sí? Y que se utilicen en la medicina tradicional de la zona o Argentina. Otras veces nosotros
amén de ese uso que tiene la medicina popular, las investigamos a través de lo que se llama un tamizaje o screening en inglés. Es decir, para un uso diferente al cual ha sido descrito en la etnomedicina. Bien. ¿Estas medicinas tienen algún potencial terapéutico con respecto a las otras medicinas, la tradicional, para, digamos, para tratar ciertas patologías que están estudiando ustedes? ¿O son lo mismo o se diferencian? Bueno, primero hay que aclarar que existen lo que se llaman los fármacos de síntesis, ¿sí? Que se realizan o se elaboran en la industria a través de algún tipo de reacción química, reacción orgánica, y a diferencia de los que son de origen natural, muchos de ellos en la actualidad todavía se obtienen de fuentes naturales porque por síntesis no se han podido imitar. Entonces, por un lado está esta cuestión. Y por el otro, hay muchas enfermedades que todavía no han encontrado, digamos, para las cuales no se ha encontrado un tratamiento definitivo. Y los que se utilizan son meramente paliativos. Por ejemplo, uno de los casos son las candidiasis resistentes, ¿sí? Uh-huh. Son enfermedades producidas por hongos que se manifiestan en algunos pacientes que están inmunodeprimidos, y para ello necesitamos investigar sobre fármacos nuevos. En ese caso, el reino vegetal te ofrece una diversidad muy grande de compuestos para los cuales puede haber otro tipo de acción. Bien. A diferencia de lo que se conoce como fármacos de síntesis o convencionales, o los que están en mercado actualmente. ¿Cómo encararon el tema de la investigación en campo para rescatar ciertos saberes por ahí, que son transmisiones orales de comunidades que capaz que no han tenido contacto con la medicina tradicional y esa medicina académica, que se vale de estas plantas o que tienen de alguna forma interiorizadas estas plantas en su sistema doméstico, por así decirlo, como para, bueno, curarse y tratar patologías, digamos? ¿Tuvieron algo que ver con eso? ¿Rescataron ciertas historias? ¿Les sirvió esa información? ¿Fueron a buscar esa información en el campo? En nuestro caso, todavía no hemos hecho estudio de campo, pero es una materia pendiente para nosotros, porque es la idea también elaborar algún tipo de manual de la zona que sirva para recolectar información referida a ese uso medicinal de las plantas. Pero siempre nos referimos a lo, como te decía, lo que es la etnomedicina o lo que se conoce también como etnobotánica. Normalmente, en ese trabajo están involucrados los botánicos, los biólogos que se dedican a botánica, y los antropólogos, que son los que recaban la información referida a las comunidades, generalmente son los pueblos originarios. Y de ese punto, ese es nuestro punto de partida para después realizar nuestros estudios químicos y farmacológicos. Bien. Si bien no hemos tenido contacto directo, pero sí vamos a las fuentes, ¿sí? A las fuentes de información que nos dan este tipo de datos. Bien. ¿Crees que para el campo de la medicina este tipo de investigación, este tipo de actividades que llevan adelante sería un buen aporte, y desde qué sentido? Sí, de hecho nosotros, bueno, creemos que es un aporte importante por dos cuestiones. Como ya dije anteriormente, por el tema de darle un valor agregado a lo que es la flora de la zona, que para nosotros es importante revalorizar desde ese punto de vista. Y segundo, porque siempre decimos que la naturaleza es sabia, entonces desde ese punto de vista, los productos que se puedan encontrar, los productos naturales que podamos encontrar en plantas de la zona, pueden tener algún perfil que sea mejor o superador respecto a los fármacos que ya se encuentran de manera comercial, ¿sí? Para enfermedades como lo son este tipo de candidiasis resistente, que es la enfermedad producida por ciertos cándidas, que son hongos, o enfermedades neurodegenerativas, que es otro de los focos de nuestro proyecto, ¿sí? Como son enfermedades que afectan la memoria, y en su último estadio la capacidad motriz, como lo es la enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? Para ambos casos todavía se necesitan de fármacos que sean más eficaces y seguros. Seguramente este tipo de investigación abre una puerta con respecto a lo que es, o una alternativa a lo que es la industria farmacéutica comercial, digamos, ¿no? Esa es la pregunta, ¿qué tipo de puertas abre? Y si, bueno, si hay en el horizonte un futuro con respecto a eso, ¿hay una farmacéutica alternativa con respecto a eso? En ese caso también hay que hacer la discriminación entre lo que es el medicamento o especialidad medicinal, que es la, digamos, la cajita o la pomada que uno encuentra en la farmacia, y después lo que se conoce como medicamento herbario, que es otro tipo de medicamento. Bien. Que también tiene cierta regulación, ¿sí? Por las entidades sanitarias de nuestro país, y después lo que se llama la planta medicinal, que es lo que vos encontrás en la herbolistería, por ejemplo. Bien, hay mucha gente que recurre a ese tipo de producto porque obviamente es más económico que ir a comprar un medicamento. Exacto. Entonces, todo lo referido a lo que es la planta medicinal, estas investigaciones también aportan, porque
dan cierta seguridad en el uso, ¿sí? En lo que sería la posología, que es cómo vos lo tomás, la dosis o la frecuencia, etc. Y es importante, y es algo que la Organización Mundial de la Salud alienta, ¿sí? A que eso que se consume bajo otra línea, digamos, ¿sí? En forma, digamos, alternativa, como vos decís, tenga cierto fundamento científico, cierta base científica, como para que la gente se quede más segura. Perfecto. Bueno, muchas gracias por haber venido, Mariana, la verdad que muy interesante. Gracias a ustedes por la invitación y por difundir lo que hacemos. Bueno, muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con más Conciencia Riojana.